Eso, eso. Agárrela, bebé. Agárrela duro. Una chimba, no. Es que usted tiene cara de matón. De una, vea. Happy. Estaba en la lista. Pero andaba con dos ladrones que yo conocía muy bien. No teníamos que matarlo. ¿Y vos crees que a mí me gusta matar gente sin que me paguen? Es que no se trata de dinero, se trata de quién era esa persona. Pero era cualquier persona. Javier, vas a llamar al patrón y luego te vas por la camioneta a pedir al río. ¿Y vos? Me esperas en la cancha. ¿Apostamos la litro o qué, menor? Fui la última vez, ese marica le partió la nariz a mi hermano. Puro cuento viejo. ¿A cuántos goles? ¿A 10 goles? ¿A 5? A 5 está bien. Ustedes son 4. Ellos son 4 porque Cosmo está muerto. Hace rato estoy escuchando que estás discutiendo con tu novio. Por lo que veo, tienen un problema de confianza. Ustedes deben trabajar juntos, deben amarse. Yo te voy a dar dos consejos para que solucionen ese problema. El primero, deben dedicarse tiempo. Un día, una semana. Lo que sea necesario para que se vuelvan a enamorar, para que vuelvan a sentir ese amor. Y el segundo, es que es aprender a despojarte de las cosas materiales. Papi.
Ya, a esto nos van a matar por Steven. No lo soporto. Me siento inseguro andando con él. Nunca sé lo que piensa hacer. Las cosas ya no son lo mismo en el parche. Desde que andamos con ese marica, todo es un problema. Que sí, que mira ese marica como me miró. Que no nos matamos por allá, vámonos por acá. Ya quieren ir a cambiar las cosas y las cosas no son así. Ese marica tiene que aprender a controlarse. ¿Qué hacen? Nada, mami, aquí que ya nos íbamos. Ve, vos puedes irte si querés. Hace rato que no hablamos, ¿no? ¿Cómo has estado? Es difícil hablar con alguien que no tiene teléfono fijo. Y uno llama al celular y no contesta. Ve, ¿y cómo te fue en el partido? Pues yo lo estuve viendo, pero... Se me ocurre, el día del padre es el segundo o tercer domingo de junio. Es hoy. ¿Usted tiene hijos? No. Debe ser extraño para usted hacer que sus muchachos se maten entre ellos mismos. No, no es así. Siempre existe el amor o el miedo que motiva a las personas a traicionar sus convicciones. Yo no quiero desertores. ¿Quién llamará? Jefferson. Dijo que llamaría cuando terminara el trabajo en el río. Precisamente, le llama mucho la atención ese río. Sí. Sí, es el río que atraviesa el valle. Uno de los muchachos me habló de ese río cuando el papá lo llevaba a pescar a ese lugar. ¿Las torturas acaso no van en contra de sus principios, de lo que usted cree? De lo que estoy seguro es que alguien va a morir hoy, y no va a ser uno de mis muchachos. El valle se presta para muchos silencios. Y los muchachos son como un rumor. Pero pienso que usted preferiría que fuera menos que eso. Este lugar no ha cambiado nada en 3 años. Vas a empacar maleta por unas 2 semanas. Te largas de Cali en menos de 2 horas. Ni te lo estoy preguntando ni te lo estoy sugiriendo. Anda para acá. ¿Por qué volviste, Brainer? Ahora no importa. Anda para acá.
¿Quieres juntarme a tus problemas? Es hora de cambiar, Jorman. Ya no tenés 15 añitos. A nadie le importa lo que vos digas. Es que con 18 años no conmoves a nadie. Es que vos querés hablar de tu vida. ¿Y cómo influyo yo en tu vida? Pero no, Jorman, otra vez no. No hablaremos de tu vida. Mejor hablemos de la tuya. ¿Dónde ha estado el gran Breiner? ¿Querés que hablemos de mi vida? ¿De cómo mi vida actúa sobre la tuya? ¿De cómo mi vida arruina la tuya? La verdad, no quiero hablar. Entonces te vas a callar y te vas a limitar a escuchar lo que digo. No hay más vueltas. ¿Por qué tengo que salir de Cali? Hace una semana están haciendo limpieza. Sigue tu banda. ¿Qué más sabes? Nada más. Que vengan por mí. Ve, Jorman, hay que ser prudente. Esconderte por un tiempo, no decir nada. Dejar que las cosas pasen y ya. ¿Y cuál es la diferencia entre ser prudente y ser un cobarde? Jorman, confía en mí. Quédate ahí. Jorman, ¿vos te acordás de mi último cumpleaños? El que no celebré. Pensé en celebrar mi cumpleaños solo con vos. Pero ya no hablamos mucho. Entonces pensé, ¿y si me dice que no? Y en ese cumpleaños entendí que hay dos tipos de personas. Las que se pueden dar el lujo de rechazar el afecto y las que no. Les voy a llamar desde la calle. No salgan por la puerta de la casa. Van a subir al tejado y a salir por otra casa. ¿Y dónde nos vamos a encontrar para coger el bus? En la misma trocha donde cogíamos el bus con el Cucho. ¿Dónde estabas? Estaba conversando con un amigo. No te atrevas a decir que soy feliz. Porque me dan ganas de romperte el corazón. ¿Entonces me callo? Por favor. Hable cuando se le ordene. Está bien, cuando usted diga. ¿Dije que podía hablar? Es para que no te olvides de la promesa que hiciste. La de... ¡Ay, no jodas!
Un día Gerardo nos llevó al río a Breiner y a mí. Cuando entré al río, estaba descalzo. Las piedras estaban lisas, te chocaste con una roca y saliste con el tobillo hinchado. Ya se lo conté. Tantas veces. ¿Cómo se llamaba el río? No me acuerdo, pero sé dónde queda. Ese día Gerardo le enseñó a Breiner a disparar. Mira a tu papá, ¿por qué lo llamas Gerardo? Para mí siempre será Gerardo. Claro, como está muerto y ya no escucha. Así estuviera vivo, le diría Gerardo el petardo. Creo que el bus no demora mucho. No me crea tan marica, hermano. ¿Ahora qué pasó? Toco una cafetera. ¿No pueden con la camioneta o qué? Solo Breiner sabe llegar a pie hasta el río, viejo. Pero es que no, pues que el río no queda tan lejos, parcero, ¿verdad? Ustedes caminan hacia esa dirección de allá, mira. Ustedes se dan derechito, ¿cierto? Caminan 1 kilómetro y se dejan guiar por el sonido del río y ya. No, pues tan fácil, weón. ¿Y qué va a hacer con la camioneta? ¿Usted le da algún problema con la camioneta? Pues relájese. Vaya que yo me quedo cuidándola, yo los espero. ¿Y si viene la policía? ¿Y si ve la camioneta aquí? ¿Cuál policía, parce? Vio Pacho, ya. Le voy a dar un consejo. Ellos van a querer huir. Van a querer enfrentarlo. Y hasta quedarse quietos, pero usted no se olvide de algo, usted tiene el fierrito. ¿La vereta? No, yo no me refiero a eso, parce. No hay ninguna pistola. Lo que le hablo es la valentía. Ellos están en desventaja, porque están desarmados. Sácame el otro. Yo, Javi, date este pa'l monte ya. ¿Ustedes que no van a sacar el otro o qué? ¿Sabes qué, parcero? Me encanta ver este río desde este puente. Se cale una chimba los domingos, ¿no? ¿No te parece? Es un lugar bonito.